Queremos a las 7:45 poner a consideración de nuestro público un tema que conmueve, un caso que conmueve. Visita nuestra mesa de trabajo la señora Ruth Montenegro. Ella es madre de Valentina Cosíos, una niña de 11 años de edad que apareció sin vida en su escuela en Quito el 24 de junio del 2016, hace 3 años. Ya ha pasado este tiempo, 3 años, sin que exista un solo culpable por el crimen. Un reportaje extenso publicó en su momento el portal digital Plan B, en una nota redactada por la colega periodista Susana Morán, que señalaba: esa injusticia no se ha limitado a su madre para recordar en sus canciones un retrato de la vida, de una vida que se truncó. Ruth Montenegro visita nuestra mesa de trabajo. Agradezco públicamente la gentileza de la señora Montenegro de acompañarnos para exponer su caso. 3 años después que ha pasado, Ruth, ¿cómo usted ha asumido la tragedia familiar, personal que enfrentó hace 3 años? Bienvenida, buenos días. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas quienes nos escuchan y a ustedes también por brindarnos a nosotras como familiares de nuestras hijas, de nuestras mujeres que han sido asesinadas, la posibilidad de poder dar a conocer a toda la sociedad ecuatoriana lo que está sucediendo con nuestras niñas y mujeres en el país. La situación de Valentina no es un hecho aislado, lamentablemente. Como hemos podido ver a lo largo de estos 3 años, la situación no quedó con la muerte de una niña de 11 años dentro de la unidad educativa en la cual estudiaba, sino que sigue en aumento. Cada 48 horas aquí en nuestro país, una de nuestras mujeres es asesinada. El 80% de nuestras niñas son lamentablemente abusadas, violadas, y lamentablemente dentro de los círculos que deberían ser considerados los más seguros, la escuela, la familia. Es una de las realidades que estamos viviendo como país. Durante estos 3 años, ¿usted ha tenido alguna respuesta de la institución educativa, de la justicia? Y frente a esto, justamente, es en lo que quiero recalcar yo, que estas situaciones se siguen repitiendo una y otra vez dentro de nuestra sociedad, porque lo que prima es la impunidad. Apenas el 12% llega a instrucción fiscal. Mi caso, 3 años después, todavía se encuentra en fase de investigación previa. Ni siquiera ha pasado la segunda fase, que es instrucción fiscal. Y de los pocos casos, un 12% que llega a pasar a instrucción fiscal, apenas un 2% recibe sentencia condenatoria. Es decir, los agresores de nuestras hijas se pasean campantes por las calles, siguen, como en este caso dentro de esta institución educativa, siguen ahí. Abrieron una nueva institución educativa en el sector del Valle de los Chillos con un nuevo nombre, alejándose del lugar en donde se dieron los hechos con mi niña, que en el 6 de diciembre y Colón. O sea, la misma institución con otro nombre. Sí, la misma institución con otro nombre. A ver, pongamos los hechos un poco en contexto para que conozcamos nosotros y nuestro público. ¿Qué fue lo que pasó con su hija? ¿Qué ocurrió aquel día? El 23 de junio del año 2016, jueves 23 de junio, mi niña debía haber acudido a clases en el Conservatorio Nacional de Música. Hasta lo que ha determinado las investigaciones, ella jamás llegó a salir de la institución. Los hechos se dieron dentro de la institución educativa. ¿Y cuándo fue encontrado el cuerpo? Y su cuerpo en horas de la tarde, cuando ella ya no apareció dentro del conservatorio, nosotros empezamos a buscar. Avanzadas las horas y en la noche hicimos la respectiva denuncia, pero lamentablemente no se dio paso. Sí nos dijo que debíamos esperar un mínimo de 24 horas para empezar a buscarla. Este, por ejemplo, es un error, puesto que esas 24 horas de espera fue la diferencia entre la vida y la muerte para mi hija. Sobre todo cuando se trata de una Cuando se trata de una menor de edad. Uh-huh. Se nos dijo que si había habido alguna situación en la casa, que a veces estas situaciones se dan. Era una niña de 11 años. Se debía haber activado el protocolo de búsqueda inmediatamente. Sin embargo, esto no se hizo efectivo. Y eso significó que el día siguiente, viernes 24 de junio, a mi niña la encontráramos dentro de la institución educativa, a pocos pasos de la entrada, junto a una de las barras de juego. Lamentablemente, y ahí quiero señalar, y por eso nosotros hablamos de feminicidio, porque hay una responsabilidad no solamente de quienes estuvieron dentro de esta institución educativa, que hasta el día de hoy no han dicho absolutamente nada. No han dicho que no vieron nada, que no saben nada y sobre todo no asumieron ninguna responsabilidad frente a los hechos. Pese a que todos nosotros y todas nosotras, padres y madres de este país en el cual yo vivo y de todo país del mundo, entendemos que si nuestros hijos e hijas van a la escuela, mientras no están con nosotros y están en ese espacio, es ahí donde se les debe brindar el cuidado y la protección necesaria.
el Estado está llamado a garantizar uno de los derechos elementales, que es la vida de todo ser humano, desde el más pequeño hasta el más grande. Sin embargo, ninguna de estas cosas se da en este país en la realidad. La vida de nuestras hijas puede perderse dentro de una institución educativa. Las autoridades de dicha institución pueden seguir sin dar ninguna responsabilidad, aunque ahí hubo una omisión del cuidado objetivo. Ellos eran los responsables de velar por mi hija y no lo hicieron. Yo debo imaginar, me imagino, de hecho, que hablar de esto para usted debe ser muy duro, es muy duro. Pero ¿en qué, digamos, qué se determinó como causa de la muerte de su hija? La primera autopsia que se le hizo a mi niña determinó que ella había sido agredida sexualmente y luego la habían estrangulado. Luego, esto que fue de primera mano, la primera persona que le hizo la autopsia a mi niña, que encontró evidencias y que aquella tarde a mí me supo decir con términos médicos, obviamente me dijo, fue esto lo que encontramos en el cuerpo de su niña y usted tiene que hacer la denuncia respectiva e iniciar las investigaciones para determinar quién o quiénes fueron los responsables de lo que a ella le sucedió. Sin embargo, horas más tarde esta persona se retracta. Una profesional que llevaba ya por lo menos 5 años dentro de su campo da una versión totalmente distinta. Primero me habla de una agresión sexual y de un estrangulamiento para luego decirme solamente fue un accidente. Es por eso que a mi niña se le ocurre hacer... ¿Pero qué tipo de accidente? Supuestamente mi niña estuvo jugando en la barra de juegos, se soltó, se cayó, se golpeó la cabecita y eso fue lo que le provocó la muerte. Pero hay una diferencia entre eso y el estrangulamiento, pues. Totalmente distinta, justamente. Por eso es que se hizo una segunda autopsia en las cuales hemos determinado, primero, para empezar, que mi niña ni siquiera estuvo en ese lugar jugando. Es decir, no se encontraron, se descartó totalmente. O sea, colocaron el cuerpo ahí. Se descartó totalmente el hecho de que mi niña, de que haya sido accidental. Como cuando ya no pudieron demostrar que fue accidental, entonces se hizo correr la voz de que pudo haber sido un suicidio, puesto que a mi niña le encantaban las bufandas, la tenía de todos los colores. Y aquella tarde estaba con su bufanda rosada. Y cuando encontramos su cuerpo, justamente entre las cositas que ella llevaba, llevaba también su bufanda. Entonces se dijo que probablemente mi niña se suicidó. Yo entendería ahí, que hay silencio de parte de las autoridades, del colegio, del personal del colegio. Pero ¿qué pasa, Ruth, con las compañeritas o compañeros de Valentina? ¿Hay algún testimonio de alguno de ellos que le vio ese día? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Quién se le acercó? ¿Alguna cosa? Lo triste de esta situación es que de parte de autoridades, maestros y maestras, primero, las maestras aquella tarde salieron dejando a mi niña en un estado de total indefensión. Vieron que ella se quedó sola, ellas se encogieron, es decir, cuando ella incluso, de las declaraciones que salen, mi niña intenta comunicar a las maestras y las maestras hacen caso omiso, se encogen de hombros y se van, se retiran sin activar de igual manera ningún protocolo de cuidado dentro de la institución educativa. Se fueron dejándola aquella tarde totalmente sola, así que ningún maestro, maestra, autoridad asumiera la responsabilidad de esa niña que extrañamente aquella tarde estaba a deshoras dentro de la institución educativa y algo que no era un hecho normal o que se hubiera dado anteriormente. Lo primero que debieron haber hecho es comunicado a su vez a papá, mamá o algún familiar. No se nos hizo conocer absolutamente nada. Por eso es que nosotros cuando no está en el conservatorio, puesto que el hecho que se dio aquella tarde es que ella debía recibir clases de flauta, ella era flautista, y se cambió el lugar de ensayo dentro del conservatorio, pero no fue en el Teatro Grande. Subieron al sexto piso y ahí no permiten el acceso a papá y a mamá. Fue esa la situación que hizo que pensáramos que estaba ahí con el resto del grupo, porque no había ninguna razón para que ella se quedara dentro de la escuela. Y lamentablemente, insisto, hasta el día de hoy las autoridades de esta institución educativa no han dado, han guardado total hermetismo y han dicho que ellos no saben absolutamente nada. ¿Sobre este caso hay algún procesado, algún detenido, Ruth? Estamos en fase de investigación previa, no hay. ¿Investigación previa 3 años después? Investigación previa 3 años después. Qué bueno. Y ahí también quiero recalcar, en muchos de los casos de situaciones como la mía, en situaciones de violencia, en feminicidios, se inicia un proceso de revictimización. Es 1 año, 6 meses en los cuales nos pasamos tratando de que quedara bien claro que Valentina no se había accidentado.
cuando se finalmente no tuvieron por dónde agarrarse por ahí, porque el primer fiscal quiso cerrar la investigación diciendo que se trataba de un lamentable accidente. Más tarde, cuando este teatro se les cayó, entonces hicieron correr el rumor de un suicidio. Nos pasamos años, 6 meses, hasta que finalmente quedó más que claro y más que probado que Valentina jamás se suicidó. Es un año, de 3 años, 1 año, 6 meses, más de... Sí, 1 año, 6 meses, que para nosotros que sabíamos del inicio que Valentina no se había accidentado ni se había suicidado, es una real pérdida de tiempo. Ruth, usted llevó este caso quizás a la Asamblea, a la Comisión Ampetra, que durante estos años se ha dedicado a investigar precisamente casos de abuso a niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas, o no ha tenido ningún acercamiento con alguna autoridad? Tristemente he llevado y golpeado todas las puertas que se me ha sido posible. Y de todos los lados, lo que he recibido es promesas. ¿Incluida la Asamblea? Incluida la Asamblea. En algún momento yo estuve, justamente, y uno de los casos que se puso en conocimiento de esta comisión fue el caso de Valentina. Se me dijo que se iba a dar toda la celeridad posible para lograr encontrar a los responsables, que se iba, en relación al Ministerio, por ejemplo, hay una sentencia ya en relación a esta institución educativa de cierre y de prohibición, por lo menos durante 2 años, para las personas que estuvieron a cargo de la unidad educativa global en ese momento como directivos, ajá, de que no puedan abrir otra institución educativa, pero sin por embargo, lo menos después de 2 años. Abrieron. Sin embargo, lo que estoy viendo en la realidad es que en Global English, que funciona en la 6 de diciembre y Colón, todavía siguen habiendo guaguas, ajá, como la mía, que siguen recibiendo clases. La institución jamás se cerró. El día viernes 24 le encontramos a mi niña y el sábado siguió funcionando con total normalidad hasta el día de hoy. Y como les indico, hay nuevas instalaciones con la misma personería, los mismos maestros, las mismas maestras, autoridades y demás, que siguen en otro lugar en donde ya nadie más les molesta. Y el ministerio y todas las instituciones que he golpeado, lo que me han dicho es: estamos trabajando, estamos en el caso, estamos pendientes, no se preocupe, nosotros estamos claros de que hay responsabilidad, ya lo vamos a hacer. Pero 3 años después, lo único que veo es impunidad y promesas que a mí no me han servido absolutamente para nada. Y esta no es solamente mi caso, es una constante en todos estos casos, porque justamente el sistema de justicia, las instituciones que están llamadas a darnos respuesta, el Estado como tal que está llamado a garantizar el más elemental de los derechos, que es la vida, no nos da absolutamente nada. Se habló incluso de una ley en contra de la violencia de género. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Sí, está vigente, ¿no? Pero letra muerta. Mientras no haya... Exacto. ¿De qué me sirve una ley que no tiene recursos para implementarse? La ley se queda entonces en el cajón, pero no pasa nada con la vida, ni de nuestras niñas, ni de nuestras adolescentes, ni de las que están, ni de las que ya no están en este momento. Ruth, nos solidarizamos con el que más, su relato realmente es conmovedor, nos solidarizamos con el que más en este espacio, y cuente con nosotros, estamos pendientes, vamos a estar pendientes del desarrollo de estos hechos. Realmente llama la atención que 3 años después todavía estén en fase de investigación, o sea, realmente es terrible. Nuevamente nuestro testimonio de solidaridad, y cuente con nosotros, Ruth. Gracias por el tiempo, muy gentil. Muy amable. Muy amable. A ustedes también, muchas gracias. Y insisto, esta situación que sucedió con mi Valentina no es una situación que está lejana para cualquier familia, sí, ecuatoriana. De acuerdo, terrible. Gracias a la presencia de Ruth Montenegro, madre de la niña de 11 años, Valentina Cosíos, que apareció sin vida, o fue encontrada sin vida el 24 de junio de 2016 en una escuela, y cuyo caso realmente es conmovedor. No ha avanzado, no hay acusados, todavía está en fase de investigación. Una cosa terrible lo que nos ha contado Ruth. Y que los operadores de justicia, sí, que están tan metidos, tan dedicados a temas específicos, ¿no?, de la lucha contra la corrupción y de tales, también se ocupen de estos casos, ¿no? Casos que son totalmente humanos, casos que son totalmente cercanos a la ciudadanía, y que, como en el caso de Ruth, se trata de que le arrancaron mediante un crimen atroz a su niña de 11 años. Qué cosa y tan terrible. Ahí quisiera ver yo a todas las instituciones judiciales de este país trabajando para determinar responsabilidades y saber la verdad. Pero por cierto, sobre este tipo de casos, que realmente deberían ser los que en realidad movilicen a la sociedad, porque esto debería movilizar a la sociedad, el día de hoy se va a instalar una audiencia contra el pastor evangélico en el caso de Juliana Campoverde. Hoy será noticia esto, y obviamente vamos a dar un seguimiento periodístico sobre lo que podría pasar hoy en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha,
en audiencia de juicio en contra del pastor evangélico acusado del delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campo Verde. Expectantes de aquello. Gracias a Ruth Montenegro por la gentileza. En punto a las 8 en la primera hora.